Hace 518 años desembarcaron tres naves en Latinoamérica que sacaron de allí todo lo que interesaba, se llevaron el oro, dejamos allí ríos de sangre, genocidio, etcétera. No tenemos tampoco que sentirnos culpables ni responsables los españoles, dado que esto sí que queda mal, ¿eh? Esto queda fatal. Lo siento, lo siento, lo siento. Entonces, es que tenía que tenerlo encendido, hay gente que viene y tal. Este 12 de octubre desembarcaron en Europa unas personas que yo, en principio, quizá por la insistencia de unos buenos amigos en los que confío mucho, el Proyecto Madrid, pues me decían: Miguel, esto es grande, esto es muy grande, lo que traen es tremendo. Y yo decía, bueno, pero son políticos, ¿no? A fin de cuentas, siempre he pensado que de Bilderberg para abajo todos son marionetas, o sea que lo que se decide de Bilderberg hacia arriba, con lo cual no le veo mucho sentido, ¿no? Decía, no, Miguel, no lo has visto bien, míralo, míralo bien, porque realmente aquí hay algo. Bueno, esto ha derivado a que estas personas, he tenido la suerte de tenerlos, hemos tenido tiempos de hablar con ellos en profundidad, han estado en nuestra oficina, de aquí, y bueno, y hemos terminado pues compartiendo con ellos y asociándonos con ellos en algo que considero que va mucho más allá de lo que parece a simple vista. Si hablamos de democracia, hablamos de que, bueno, llega un momento que nos ponen, ¿qué prefieres? ¿Este o este? O sea, como el chiste, ¿susto o muerte? Y elijas el que elijas, es curioso, por ejemplo, el otro día en un programa de radio decíamos que la empresa Monsanto financió a Obama y a su oponente, a cada uno de ellos dándole 80 millones de euros. Entonces, gane quien gane, los que ganan son las corporaciones y ellos van a hacer lo que las corporaciones digan. Con lo cual, realmente, y hay unos ratios, tantos dólares, tantos votos, etcétera, realmente en una democracia el que tiene la palabra es la gran corporación. Obviamente, el que va después a dirigir es la corporación. Pero ocurre que cuando en un país donde ya están un poco hartos de esos títeres dictadores que ponen Occidente allí al mando y a sus órdenes, empieza a surgir un surgir popular, que del pueblo empieza a salir, digamos, una voz que empieza a asociarse una serie de personas que llegan prácticamente a 1 millón de personas y que después dicen, bueno, de todos nosotros, ¿quién es el más válido? Pues él porque habla pues con el corazón, él porque es una persona de conciencia, él porque realmente se lo ha ganado, no porque su padre sea o... Y entonces, de ahí sale el candidato, bueno, esto para mí sí es verdadera democracia. Entonces, como el universo es curvo y continuo, esos 518 años, nosotros nos llevamos un material de allí y ahora nos toca traer también otra cosa. Ellos, toca hacer un intercambio, pero lo que realmente ahora podemos importar desde esos países es conciencia. Tengo que contar un pequeño caso, muy rápidamente. Una amiga nuestra, pues ella está en Alemania. Los alemanes, bueno, pues las donaciones las hacen bien y tal, y bueno, y se fueron hace poco, sea Patti y ella, se fueron hace poco allí a regalar juguetes a los niños, ¿no? Y me contó un caso de verdad, me puso el pelo de punta, ¿no? Dice, mira, viene una niña pequeña de 12 años con dos hermanitos y una cosa colgada aquí, ¿no? Y viene esta niña pequeña y dice, bueno, ¿qué quieres? ¿Qué tienes ahí? Y tenía otro bebé. Su madre había muerto, su padre había muerto y era la madre de esos tres niños pequeños, ¿no? Y dice, ¿qué juguete quieres? Y dijo, una pelotita para mi hermano. ¡Buah! ¡Qué lección de conciencia! Es decir,
Tenemos que importar de allí, en la materia prima que tienen, que de esa van sobrados, gente como, bueno, no voy a decir líderes, gente que estamos aquí un poco a la última y que conocemos mucha gente, que pretendemos ser mejores cada día y nos hemos quedado así de pequeñitos. No estamos hablando de política, ni muchísimo menos, estamos hablando de conciencia, con ese. Consciencia. Les quiero presentar una persona que realmente me ha llegado al corazón, tanto él como sus hermanos que han venido, que es el que podría ser en estos momentos, si no lo hubieran robado, el presidente de Colombia. Les quiero presentar a Robinson de Vea. Y eso que hemos venido haciendo hoy para nosotros se convierte en una obligación compartirlo con la humanidad completa. Hacer acciones que apunten a un crecimiento. Y a esto, lo que descubrimos nosotros cuando nos organizamos. En Colombia, que quizás ustedes escuchen algunas cosas de radio, prensa y televisión, hay cosas muy hermosas, igual que en América Latina. Y hemos ido despertando conciencia poco a poco. Y hemos visto cómo el legado ancestral de nuestros indígenas hoy tiene mayor validez que nunca. Y como bien lo decía Charlie, aquella legado ancestral de los mayas también tiene hoy más validez que nunca. Y nos atrevimos como ciudadanos comunes, como si cualquiera de ustedes, de los que está aquí sentado, dijera, yo quiero ser candidato a la presidencia de España. ¿Qué dirían sus amigos? ¿Qué dirían los allegados? ¿Qué pensarían? No, este se chifló, se flipó. Bueno, yo le dije a unos amigos que estábamos sentados, ¿por qué no nos flipamos? ¿Por qué no soñamos? ¿Por qué no somos capaces de construir un sueño? Porque es que si no lo hacemos desde la base, nadie nos va a creer. Porque con las palabras puedes convencer, pero con el ejemplo puedes arrastrar. Y nos decidimos ir al ejemplo y descubrimos entonces en ese ejemplo a qué le temen los gobiernos, a eso que bien nos hablaba Charlie ahorita. Y empezamos a descubrir cuáles son las fallas de esa maquinaria que domina. Y quiero mostrarles entonces por qué nació este movimiento de la voz de la conciencia. Y que ustedes vean un poco la otra realidad que muchas veces no se conoce ni se ve. Y vamos a ver el siguiente video. ¿Me bajas las luces, porfa? Y esta es nuestra visión cuando iniciamos el movimiento en Colombia. Vinimos a despertar conciencia, a decirle al mundo. Y aquí hay un movimiento, aquí hay una fuerza indetenible, un huracán de conciencia. Este movimiento no solo va a pasar a primer plano en Colombia, sino en el mundo. Aprendimos del dolor y decidimos que si no actuábamos en conciencia, entonces no habría respuestas para la humanidad ni para nosotros. Desde allí dijimos entonces que teníamos que cambiar la historia, que no podía seguir repitiéndose. Y decidimos sembrar esperanza. Y para entender esto es necesario algunas reflexiones. Como lo dijo Mahatma Gandhi, lo más atroz de las cosas malas es el silencio de la gente buena. O sea, que si nos quedamos en el silencio, somos cómplices de aquellos que están desapareciendo a media humanidad. Y no nos hemos dado cuenta, porque quizás Europa tiene otras condiciones económicas, geográficas, culturales. Pero hay una cosa que nos une, señores. Somos seres humanos. Y que bajo esa connotación, el dolor que está sufriendo una madre en América Latina, en África, o en Estados Unidos, en Inglaterra, no es diferente. Y que bajo esas circunstancias, toda la parte que hemos desarrollado de conciencia, en la parte ecológica, ambiental, en la parte espiritual, tiene que ir sumándose como una voz
que le dé esperanza a aquellos que no la tienen, a aquellos que creen que todo está perdido. Seguimos caminando entonces y encontramos una frase de uno de nuestros libertadores, Simón Bolívar. Él dijo: un pueblo ignorante es instrumento ciego de su propia destrucción. Ese es el verdadero flagelo que nos azota a todos los seres humanos. La ignorancia de saber realmente qué es lo que está pasando y por qué está pasando. Y hay otra de Jesús, el Cristo. Y esta se la decimos a todos aquellos que organizan y orquestan las cosas detrás de bambalinas sin que el mundo aparentemente se dé cuenta. Dice: por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá. Y eso es lo que está sucediendo. Y lo que habéis hablado en el oído, en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Nosotros venimos a proclamar esas verdades. Porque quiero decirles que este hombre también advirtió hace algún tiempo, Bolívar, dijo que todas las formas de gobierno que habían existido sobre la tierra tenían un solo propósito: esclavizar al hombre para que nunca encontrara su propia esencia, la que lleva por dentro. Y al hacerlo de esta manera, él decía: mirad todos los sistemas de gobierno que han existido. Y yo quiero que hagamos un análisis recorrido histórico rápido, muy rápido. El primer sistema socioeconómico que existió fue el esclavista, donde existía un amo y un esclavo. Supuestamente evolucionó los hombres, la humanidad siguió a un proceso mayor y llegamos al feudalismo, donde existía un señor que era el feudal y otro que era el siervo. Seguimos en ese avance y apareció el comunismo y el capitalismo. Uno, donde hay un dictador y los demás son súbditos. Y en el otro, donde hay un patrón y los demás son obreros. Bajo esas circunstancias, en la esclavitud, el obrero tenía mejores condiciones que en el actual capitalismo. Tenía casa, vivienda, y desde que nacía hasta que moría tenía asegurado estas cosas. Hoy día no. Hoy solo te tienen en cuenta en el momento en que comienzas a trabajar. Y cuando ya eres viejo, te desechan. Y al desecharte, ya no tienes oportunidad. Entonces esto nos hace reflexionar. ¿Hemos ido avanzando o se ha ido involucionando el proceso? ¿Hemos ido perdiendo la esencia de lo que somos? Y cuando salimos a la plaza pública, no salimos como políticos, salimos como seres humanos. A decir lo mismo que está diciendo Charlie. Y me encantaba, yo desde allá estaba feliz. Yo decía: no, los locos somos muchos definitivamente. Estamos sumando unas fuerzas increíbles. Porque nosotros nos parábamos allá y le decíamos a los policías: es que cuando en la guerra de Colombia, la que ustedes vieron allí, no se pierden los hijos de la policía ni del ejército. ¿Sabe de quién se pierden los hijos? De ustedes, las madres. En la guerra en Irak, ¿cuánta gente mandaron de aquí de España? ¿Sabe de dónde eran? En su mayoría, latinos. ¿Y quiénes los pierden? Las madres. Pero seguramente iría algún catalán o algún español. No es el ejército español el que los pierde. Son las madres que han parido a sus hijos. Ahora pregunto, ¿cómo una madre recupera a su hijo? Ahora la gran pregunta es: esclavismo, feudalismo, comunismo, capitalismo. ¿Será que necesitamos un nuevo sistema socioeconómico? Y ahí es donde está el papel de América Latina. Nos han dicho subdesarrollados, nos han dicho indios muchas veces, y yo digo: gracias a Dios. Gracias a Dios nos quedamos subdesarrollados porque todavía tenemos aire limpio para respirar. Gracias a Dios nos quedamos subdesarrollados porque en América Latina todavía hay agua en cantidades. Gracias a Dios nos quedamos subdesarrollados porque en este momento tenemos tierras para cultivar. Gracias a Dios que nos quedamos subdesarrollados porque nunca se nos enfrió el amor por nuestra gente y por nuestra familia. Eso es lo que ha hecho que el movimiento La Voz de la Conciencia hoy diga que no necesitamos una propuesta socioeconómica.
Que no nos sigan engañando. Lo que necesitamos construir es una propuesta de vida. ¿Y quiénes la construyen? Nosotros, los seres humanos, los que nos atrevamos a soñar. Y para entender un poco este juego, esto es lo que teóricamente descubrimos nosotros antes de crear el movimiento de la voz de la conciencia. Pero después de descubrirlo teóricamente, nos obligó a accionar. Y encontramos entonces los paradigmas que rigen el mundo, las estructuras de poder. Y las simbolizamos por medio de una estatua, una cabeza de oro que significa toda la economía que rige el planeta. Fondo Monetario Internacional, Banca Mundial, todo lo que ustedes quieran se encierra en ese símbolo. Un pecho de plata que significa todas las religiones que hasta ahora tienen un gran reto, porque nos han dividido. Ahora tenemos que nosotros unir, y ese es el mensaje de la voz de la conciencia. Una política que está en el vientre de la estatua, ¿por qué la colocamos aquí? Porque simboliza que a través de la política se manejan las emociones y se maneja el hambre de los pueblos. Y así han ido sometiendo nación por nación. Un militarismo como este que ustedes ven acá, en las piernas. Y es la base que sustenta la guerra para sostener aquellos poderes. Y los medios de comunicación son la base sobre la cual se sostiene supuestamente el gran poder. ¿Pero cuál poder? Nos dimos cuenta nosotros entonces cuando iniciamos la campaña de la voz de la conciencia, cuando empezamos a sumar gente, cuando empezamos a llevarle esperanza, cuando le dijimos, súmense que entre todos podemos, empezamos a ver que eso era ilusorio, que no existía. Que en la medida en que los hombres despiertan, eso desaparece, se cae, por sí solo, porque no tiene fundamento. Y entonces empezamos a ver cómo los políticos, los grandes religiosos, los dirigentes, los que están allá en la cúpula, los que manejan la economía, los que manejan el militarismo, siempre estaban juntos con los señores de los medios de comunicación. Nunca se reúnen con nosotros. Nunca comparten con nosotros. Usted nunca va a ver al presidente en un barrio popular, comiendo en una casa. No, los ves con los grandes siempre. Ahora, eso nos tiene que llevar a una reflexión muy profunda de lo que está ocurriendo en el planeta. Y ese es el llamado que viene desde América Latina para todos vosotros, como aprendí a decir aquí. Convirtieron al planeta en la más grande multinacional. Y lo dividieron así. Europa y Estados Unidos tienen la industria. África y Asia, la mano de obra barata. Y América Latina, los recursos naturales. Y esa es la gran empresa que ellos tienen. ¿Y sabes qué me di cuenta? Que nos tienen esclavizados a los latinos, a los europeos, a los norteamericanos, a los africanos y a los asiáticos. O sea, los mismos problemas que encontré allá, los estoy viendo aquí. Y eso me hizo reflexionar mucho. Ahora, ¿quién gobierna esta multinacional? Miren esto. Gobernada por la democracia monárquico-dictatorial. Una palabra un poco larga, ¿no? Pero ya les voy a explicar por qué una democracia monárquico-dictatorial. ¿Qué sucede supuestamente en América Latina? Que nosotros tenemos derecho a elegir y ser elegidos. Mentira, tenemos derecho a elegir, pero no a ser elegidos. No sé si pasa igual aquí. Ok. Allá los elegimos a los que ellos nos ponen. Después que los elegimos, viene la monarquía. ¿Cuál es la monarquía? Que de ahí en adelante los hijos y los nietos son los que tienen derecho a ser alcaldes, gobernadores, presidentes, los que manejan el ayuntamiento, la generalidad. Esos son los únicos que están autorizados. Y dictatorial, porque cuando se suben allí, hacen lo que se les da la gana con nosotros. Eso nos lleva a que está fundamentada en el dogmatismo y administrada financieramente bajo los preceptos bipolares de la globalización socialista neoliberal. Ese es otro juego que encontramos. Comunismo y capitalismo, supuestamente antagónicos, pero vienen de la misma raíz. El único objetivo es
que de aquí para allá sean capitalistas y de aquí para acá sean comunistas, para que nunca fluya el amor entre nosotros, las ideologías nos dividan y terminemos matándonos unos a otros. ¿Y cuál es el objetivo? ¿O convertir el hombre en una máquina o eliminarlo totalmente? Esto nos lleva entonces a la reflexión de la etapa de transición que estamos viviendo. Y la razón por la cual hoy todas las fuerzas, no importa si son ambientales, si son espirituales, todas las corrientes, si nos unimos con base en una cosa que es muy importante, que es la fuerza del ser humano, de la madre, del hijo, de la naturaleza, de eso que sea el punto de encuentro de todos nosotros, vamos a comenzar a construir. ¿Por qué? Porque vivimos una política actual, una ambiental, militar y económica de transición. Hay situaciones que están demostrando que la humanidad está en transición. Por ejemplo, a nivel político, económico, militar, esto. Terrorismo. Las palabras son repetidas hipnóticamente. Terrorismo, terrorista, amenaza terrorista. Y comenzó el proceso del terror. Se cree que está porque vinculado el miedo con Al Qaeda. No deja que aflore la conciencia. Ahora, también estamos en una transición espiritual. En la primera profecía, los mayas afirman que el universo tiene ciclos, periodos de tiempo que comienzan y terminan, como el día y la noche. Que nos encontramos actualmente al final de un ciclo, en un periodo de transformación llamado el tiempo del no tiempo, que terminará el sábado 22 de diciembre del año 2012. Pero también hay consecuencias ambientales. Y yo quiero que... Y esas reflexiones nos llevan a entender, o vamos hacia el camino de la globalización de un gobierno mundial, que es lo que nos quieren imponer, o va encaminada hacia un despertar de conciencia de la sociedad. ¿Quiénes lo deciden? Nosotros. Somos los que decidimos frente a esta realidad. Y nos hacíamos una pregunta. Bueno, toda esta supuesta parafernalia de tantas cosas, política, militarismo, economía, religión, drogas, moda, mensajes subliminales, todo, ¿cuál era el objetivo real? Pensábamos que era el poder, ya lo tienen. Pensábamos que era la riqueza, ya las tienen. Pensábamos que era el control, ya lo tienen. Entonces decíamos, ¿y por qué vienen? ¿Cuál es el verdadero propósito? No entendemos. Bueno, han creado las guerras, han creado la miseria, han devastado países. ¿Cuál es la motivación que tienen para hacer todo esto que hacen? Y encontramos la respuesta. El objetivo es el ser humano. Destruir la familia. Que nuestros hijos crezcan sin sus padres. Todos los días se aumentan las separaciones. Ya los matrimonios no duran como antes. Ya nuestros hijos los cría el televisor. No los cría papá, mamá. Y empezamos a ver que los antivalores son más fuertes que los valores. Y cada vez que dábamos charlas y preparaciones en los diferentes sitios, le preguntábamos a los niños, ¿cuál es tu héroe? ¿Cuál es tu líder? ¿Cuál es tu guía? ¿Cuál es la persona referente que tú tienes? Y nos decían Marilyn Manson, Michael Jackson. Yo les hago una pregunta y una reflexión. ¿Son ustedes los héroes de sus hijos? ¿Son ustedes el referente de sus hijos? ¿O será, como bien también lo decía Víctor Brosa en el video, nos colocaron ídolos de barro? ¿Para qué? Alienar nuestras mentes, perder nuestra identidad de lo que somos y no encontrarnos con nosotros mismos.
Juegos que vinieron haciendo y pusieron desde el externo y desde el interno. Sí, nos atacan en ambos frentes. Por fuera se inventaron armas de destrucción masiva que no muchas veces las vemos como cosas sociales. El alcohol, el tabaco y la droga. Son armas creadas para destruir a los seres humanos. Aparte de eso, está el fusil, está la guerra y está todo lo que más que conocemos. Pero esos son elementos de guerra. Pero internamente también propusieron su guerra. Entonces la gente se deprime, no cree en sí misma, baja autoestima, dice esto no se puede, estás loco, ¿cómo vamos a hacerlo? No se pueden vencer, nada más, dejemos eso así. Y en mi país sí que es peor porque el que se levanta ya, no es como aquí que de pronto lo critican, lo señalan, le dicen chalado, se burlan de él. No, allá le pegan dos tiros y lo matan. Así funciona allá. Entonces superar el miedo hasta la muerte para poder decir estas palabras y venir aquí para decirles ellos allá, es que no le tenemos miedo a la muerte. Porque la muerte es una invención de ellos precisamente para detenernos. Para que no logremos ese despertar interno. Y en este recorrido vamos por el mundo y por América Latina para encontrar esto. Y por esto salimos a las calles. Es como si yo les dijera hoy a ustedes, ustedes no me conocieran, o me hubiesen visto alguna vez y yo llego aquí, vean muchachos, vamos a hacer algo. ¿Por qué no cambiamos el paradigma? ¿Dónde sería el mejor paradigma para cambiarles, para que les doliera a los que manejan el poder? Vamos a lanzarnos a la presidencia de la República. ¿Ustedes qué dirían? ¡Está loco! ¡Está chalado!, ¿no? Y yo le digo, sin saber de política, sin haberse entrevistado en medios, sin nada, decidimos, vamos a hacer la locura. Y nos reunimos una cantidad de locos que venimos trabajando hace 14 años, y dijimos, sí se puede. Nos pedían 356 mil firmas para inscribirnos. Ah, 356 mil. El día de la reunión dijimos, vamos por 1 millón. Y, póngamele luces, o más bien quítela. Esta es la alegría de nuestra gente. Los verdaderos héroes de esta historia, yo solo soy la voz de ellos. Una toma blanca en la ciudad de Bogotá para la recolección de firmas de la voz de la conciencia. Hágame el favor, ¿usted qué está mamado? Del trabajo de nosotros. Mientras los medios masivos de comunicación centraban la atención para encontrar un hombre, dejaban de ver la labor de cientos de personas. La música del Caribe tiene su festival. Más de 1.200 hombres y mujeres salieron a las calles y le hablaron a millones de colombianos. No solo recolectaron firmas, lo más importante de su labor fue que recogieron el sentir de todo un pueblo. Y esa alegría es la que caracteriza a nuestra gente en Colombia. Y salimos con esa alegría a recoger el millón de firmas. Y aquí quiero contarles algo, ¿no? El día que lanzamos la campaña, una campaña en Colombia presidencial, término medio, cuesta 9 millones de euros. Y nos reunimos, ¿no? Y estábamos así, éramos como 500 el día de la asamblea. Y bueno, nos vamos a lanzar, bueno, ¿cuánta plata hay? Nos mirábamos, ¿no? No, yo creo, por aquí tengo 3 euros, 30 euros, ¿sirven? Y resulta que aprendimos una lección, que yo quiero que la tengan en cuenta, para todo lo que estamos haciendo. Entonces empezamos a pensar, ¿de verdad no tenemos o sí tenemos?
y empezamos a aplicar algo que nosotros llamamos la economía recíproca y la ayuda mutua. Dijimos, bueno, ¿cuántos de ustedes están dispuestos a poner su casa como oficina de la voz de la conciencia? 1000 levantaron la mano. Teníamos ya 1000 sedes. ¡Wow! ¿Cuántos están dispuestos a poner su computador e internet prestado para la campaña? 600 personas. Ya teníamos 600 computadores y 600 conexiones de internet. ¿Cuántos carros están disponibles? 350 carros. Y empezamos a darnos cuenta que sí teníamos mucho. Lo que pasa es que nunca nos habíamos visto juntos. Siempre nos veíamos en el espejo solos. Y claro, uno solo uno dice, pues, bien feo, sin oportunidades. Nunca he sido político, ¿cómo voy a lanzar? Pero cuando te unes, tú tienes otra visión. Y aquí me voy a detener un poquito, Europa, España, Cataluña, Barcelona, en algo que para nosotros es una misión. Y es una bandera que traemos. Llevamos 62 años de guerra en Colombia y sabemos cuánto duele. Y sabemos que hay intenciones de que esa guerra no solo sea en Colombia. Lo hemos visto durante mucho tiempo. Y estamos evitando que a futuro ocurra esto. Esto es una cronología de tiempo que la voy a descifrar muy rápidamente. Pero yo quiero que reflexionemos sobre hechos y situaciones. En el año 1913, a través de un senador de Estados Unidos, se creó la mayor estafa del mundo, se llama la Reserva Federal, Alfred Aldrich. Una vez creada la Reserva, se hizo la Primera Guerra Mundial. Y empecé a encontrar un patrón de comportamiento. La Primera Guerra Mundial fue el resultado de la crisis económica de 1907. Seguí avanzando en la línea del tiempo y encontré otro detalle. Vino la depresión de 1929 y la Segunda Guerra Mundial vino en 1939. ¿Qué pasó? Primera crisis económica mundial, Primera Guerra Mundial. Segunda crisis económica mundial, Tercera Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial. Y ahora estamos en una crisis igual a la de 1929. ¿Qué nos están diciendo? Guerra. Esos son los tambores que ellos nos están anunciando. Pero ahí es donde viene la capacidad de nosotros. Aquí hicieron un buen ejemplo. Lucharon contra la vacuna de la gripe A y lograron vencer. Si nosotros comenzamos a anunciar, vamos a desnudar su programa y si no logramos evitarlo, por lo menos vamos a bajar el impacto que tenga la guerra. Porque la Tercera Guerra Mundial no es que va a comenzar. Yo les voy a mostrar datos para que reflexionemos. Y esto es lo que vienen haciendo ellos. Lo hicieron el año 1945 en Hiroshima y Nagasaki. Yo le llamo lo contrario al árbol de la vida. Este es el árbol de la muerte, mírenlo. Y esto, yo quiero que lo reflexionemos porque lo podemos evitar. En la medida en que muchas conciencias se unan, en que muchas conciencias no sigan el juego de la guerra. Van a observar esta pantalla y aquí van a titilar algunas luces. Miren bien los puntos donde titilan esas luces. Aquí arriba van a encontrar el año. Aquí van a aparecer los países donde después de 1945 se han hecho pruebas nucleares y lanzado bombas nucleares sobre el planeta Tierra.
Les tengo una noticia. Entre 1945 y 1998, sobre el planeta Tierra se han disparado 2.053 bombas nucleares. Esa es la verdadera contaminación que tiene el planeta. No es esa estupidez que nos dice el señor Al Gore, que es las emisiones de gas. Lo que está destruyendo el planeta es esas pruebas. Hay un solo continente de todo el planeta que nunca se han hecho pruebas. América Latina. Y por eso yo digo, gracias a Dios, nos quedamos subdesarrollados. Ahora, esta reflexión de la guerra, ¿se pegó esto? Oh, idea mía. No alcanzo. Esto de la guerra nos pone mucho a reflexionar a nosotros sobre el compromiso que esto significa hacia el futuro para la humanidad. Y hay 7 heridas abiertas. Este video ya lo verán con mayor tiempo a través de la difusión que le va a hacer Miguel. El mundo tiene 7 heridas abiertas que pueden confluir en un efecto dominó. El conflicto de Israel y Palestina. El conflicto entre India y Pakistán. El conflicto entre Corea del Norte y Corea del Sur. El conflicto de invasión de Estados Unidos a Irak, Afganistán y muy pronto a Irán. El conflicto que sucedió entre Georgia y Rusia. Y el conflicto que hubo en Bosnia, Herzegovina. Son 7 heridas abiertas que aparentemente se sanaron, pero que están allí. Ustedes saben que el mundo musulmán es radical. Ustedes no se han preguntado por qué nunca Irak ni Afganistán respondieron al ataque de los Estados Unidos. Su silencio es más peligroso que su propia acción. Y eso nos tiene que poner a nosotros a reflexionar profundamente. Ahora, el problema real es que ¿contra qué es la guerra? Y la guerra, José, la guerra es contra esto. Y ahí es donde nosotros estamos llamando como la voz de la conciencia a los hombres, a que se sumen, a que sumen sus fuerzas, a que sumen en los movimientos, a que sumen la esencia de lo que ellos traen. Porque es que la verdadera guerra que han planteado estas organizaciones es la guerra contra la vida. Porque no son capaces de apreciar la belleza de la naturaleza y de la creación. ¿Cuánto tiempo ha demorado la misma creación para darle estas bellezas al hombre? Y nosotros venimos del continente donde está la biodiversidad, donde está la vida, para decirles a ustedes que estamos albergando una esperanza. En donde es necesario decirle a los hombres de este planeta que nos unamos para decirles a los gobiernos que no queremos más guerras. Pero a través de las acciones, no solo de las palabras, a través de la transformación del ser, a través de que en la casa yo sea mejor padre, sea mejor madre, sea mejor familia, a que yo sea capaz de hablarle a la persona que tengo al lado, a las personas que yo pueda sumar, porque tenemos que luchar para preservar la vida. Y tenemos que generar conciencia. En la medida en que nosotros hablemos, en la medida que vayamos a los lugares, en la medida que toquemos gente, en la medida que sumemos, no importa si de pronto tengo un punto de desacuerdo con aquel o con aquel, lo importante es ser capaces de sumar. Yo les preguntaría, ¿cuál político del mundo se atrevería a venir a un congreso como esto? Les da vergüenza. No son capaces de entender que somos seres humanos, que buscamos una espiritualidad, que tenemos una necesidad de reencontrarnos con nosotros mismos. Ellos no pueden hablar con estas palabras porque carecen de esa fuerza espiritual que nosotros los seres humanos sí tenemos, que nosotros estamos construyendo para que la esperanza sea real, sea viva. Y por eso donde vamos, hablamos con la pasión, con el amor, con el convencimiento y el poderío que genera conocer la naturaleza.
ese poderío que ustedes ven ahí en la sencillez. Y ahí empezamos a encontrar la razón por la cual teníamos que salir a las calles. Porque teníamos que darle esperanza a la gente de vida. Y ustedes se van a reír, pero estos eran los discursos nuestros. Y los políticos nos miraban y decían, no, pero este es bicho raro. Este habla diferente. No, es que yo no hablo diferente. Somos muchos hablando diferente. Y decidimos actuar. ¿Y qué le tienen miedo a los gobiernos? A que la gente sea capaz de pensar. Entonces estamos hablando de acciones no violentas. Estamos hablando de acciones inteligentes. Le tienen miedo a la formación crítica y a la capacidad de aprender a pensar. A eso le tienen miedo los gobiernos. Y salimos a las calles a hacer esto. Estamos en toda Colombia, demostrándole por todos los medios posibles que están a nuestro alcance a las personas que si nos unimos de corazón, todos nosotros tenemos propuestas, ideas, que desafortunadamente por las grandes maquinarias políticas no han sido escuchadas. ¡Por la restauración moral de nuestro país! ¡Colombia! ¡Yo soy la voz de la conciencia! Nos vemos en la necesidad de salir a las calles, a tomar buses, para que la gente nos conozca. Tenemos que venir aquí, a los buses, a traerle este mensaje de conciencia a todos ustedes. ¿Por qué? Porque nosotros estamos cansados de votar inconscientemente vendiendo nuestro voto. Estamos haciendo un llamado para que voten a conciencia, para que no vendan sus votos por 50 mil pesos por un tamal, porque ellos mismos se aprovechan de nuestra miseria. Nosotros, la voz de la conciencia, le estamos diciendo a los colombianos que tenemos propuestas salidas de nuestros propios corazones aquí en Colombia, que es tiempo de poner al ser humano por encima de las bases, por encima de las ideologías, por encima de la izquierda y de la derecha tiene que estar el ser. Y esa era la gente que salía. Y por eso les digo que yo simplemente soy un voluntario que trae la voz. Porque los que han hecho todo son esos hombres y esas mujeres. Hoy sus corazones están aquí. Porque ellos saben que estamos aquí. Porque nos robaron las elecciones, pero no nos robaron los sueños ni las esperanzas. Quizás nos robaron los votos, pero nunca nos podrán robar la determinación hacia dónde vamos, a seguir construyendo lo que vinimos a construir. Será imposible detenernos. Ahora, ¿a qué le temen los gobiernos? A que la sociedad se organice. Eso le tienen terror. Y ahora miren cómo lo hicieron, cómo lo hicimos en La Voz de la Conciencia. Un hecho insólito se presentó hoy en la Registraduría Nacional. 500 afiliados a un movimiento llamado La Voz de la Conciencia llevaron 1.058.174 firmas para inscribir a su candidato presidencial. Hasta ahí todo bien, todo bien. Lo anormal comenzó cuando preguntaron quién era el candidato. Se trata del misterioso Robinson Alexander Devia, quien no se ha presentado en público. Es curioso porque este movimiento desconocido hasta ahora recogió más firmas que el popular exalcalde Sergio Fajardo, que hizo un trabajo de un año en esa tarea. ¡Qué misterio, ah! Somos el movimiento La Voz de la Conciencia. Y su nombre viene como del más allá. Dicen haber trabajado durante 3 meses y medio en 400 municipios del país para llegar a la presidencia de la República. Nosotros estamos inscribiéndose un movimiento. Nosotros no venimos aquí en este momento a inscribir un candidato. Acumulamos 1.058.174 firmas de corazones de colombianos. La fuerza de esa voz de los colombianos que nunca han tenido voz. Y así recogimos 1.058.000 firmas y nos organizamos. Entonces, deben saber que los medios de comunicación nos ignoraron. Éramos 9 candidatos, nunca nos invitaron a los debates presidenciales. Nos entrevistaban y no sacaban las entrevistas. A los candidatos les ofrecían escoltas, mínimo eran 2 escoltas con carro y con todo. A nosotros nos dieron 2 policías y una moto.
Y nos ningunearon, ¿no? Y aparte de todo eso, nos quebrantaron todos los derechos que supuestamente existen en la democracia. Entonces tomamos una decisión, de hecho, pacífica, tranquila, para que el mundo se enterara qué era lo que estaba pasando en Colombia, e hicimos una huelga de hambre de 21 días. Y esta camiseta nos acompañó esos 21 días. Y quiero decirles que ni siquiera nos permitieron tener agua ni carpas en una ciudad como Bogotá a 3, 4 grados centígrados. 21 días durmiendo en una plaza, 105 personas. Y estábamos allí, y para nosotros era una alegría. Y yo creo que nunca llegó la policía a sacarnos por una razón muy sencilla, porque era un candidato presidencial. Donde no hubiese sido candidato presidencial no duramos ni media hora allí. Y recuerdo que la seguridad que nos habían entregado, hay una anécdota cortico, me dice el sargento, ¿qué vamos a hacer hoy? Le digo, no, vamos a hacer un comercial. Y me dice, ¿un comercial? Yo digo, sí, un comercial. Ah, bueno, ¿y dónde? En la Plaza de Bolívar. Por decir aquí, en la Plaza Cataluña, ¿no? Y bueno, nos vamos allá, sacamos las cámaras y el creído, ¿no? Y empezamos a sacar una cadena. Una cadena larga, de 120 metros. Y la gente empezó a amarrarse con la cadena. Y el último en amarrarse fui yo. Y yo le dije, sargento, permítame informarle que el comercial acaba de terminar y aquí comienza una huelga de hambre indefinida. El tipo se quedó así. ¿Cómo? Y yo, sí. Y nos tuvieron allí. 21 días estuvimos. Pero sabíamos que ellos no se iban a sensibilizar. Lo que queríamos era sembrar esperanza hacia el futuro. Acciones que siembran esperanza hacia el futuro, siempre. En el presente, para que programes el futuro. Y esto fue lo que sucedió. Ahí está nuestra gente. Y ahí están las cadenas. No hay garantías para el pueblo colombiano que pueda participar en una democracia abierta, real y verdadera. ¿Qué garantía está exigiendo usted? No está exigiendo Robinson de Vía. Son las condiciones que la ley determina. Vamos a estar permanentemente hasta que no haya un pronunciamiento por parte del gobierno, de las organizaciones electorales del país, la Procuraduría General de la Nación y los medios nacionales de comunicación, para que aquí los 9 candidatos, en respeto a los televidentes y al constituyente primario, sepan que existen 9 opciones. Ok, Robinson, muchas gracias. Está la protesta que se presenta en el centro de Bogotá, en la Plaza de Bolívar. Dicen que van a seguir hasta que haya... ¡Aquí te llegó la hora de gobernar Colombia! ¡Yo soy la voz de la conciencia! Ahí comenzamos. Bueno, yo lo quiero programar hoy en el presente para el futuro. Yo digo, a ti te llegó la hora de gobernar humanidad y ustedes dicen, yo soy la voz de la conciencia. Y esto quiero llevárselo a toda nuestra gente que ha batallado allá para que sepan que no estamos solo del otro lado del continente, sino que ustedes también, desde aquí, les están enviando una fuerza a todos esos hombres y mujeres que luchamos todos los días. Cuando yo les diga, recuerden bien, yo soy la voz de la conciencia. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok, ok. A ti te llegó la hora de gobernar humanidad. ¡Yo soy la voz de la conciencia! Ok, sonó durísimo. Así entonces, bajo las condiciones en las que estábamos, bajen, yo quiero que vean un poquito. Porque no le debemos temer a la adversidad. No hay ningún carpa especial que los pueda cubrir a las 105 personas que están acá durmiendo hace 8 días. Lo que hacen es dormir a la intemperie todo el tiempo. Y en este momento el piso está emparamado, estamos sentados en sillas un poco húmedas precisamente por la lluvia y no ha dejado de cesar. Y así duramos 21 días. Entonces Susan decía en la mañana, ¿no?
tírate a la piscina, no importa las consecuencias, o con sus consecuencias. Nosotros nos tiramos a la piscina, estaba fría, ¿no? Bastante fría. Pero allí, ¿sabe qué pasó? Empezamos a conocer el dolor de nuestra gente. Todavía no, espere. Empezamos a conocer el dolor de nuestra gente. Y hay daticos sencillos, ¿no? Había una señora que se acercó, vendía chicles. Y tenía solo un poquito de chicles así. Y se acercó llorando donde nosotros y dijo, yo no tengo más con qué contribuir sino con esto. Este es mi regalo. Le digo yo, no, deme una sola, ese es su trabajo. Me dice, no sea atrevido, no determine lo que dicta mi conciencia. Yo, bueno, yo le recibo. Y gente que empezó a llegar y a llegar y a llegar, tenemos 200 horas de grabación de todo lo que ocurrió. En el paquete que les van a entregar a la salida, o ya lo tienen algunos, hay un DVD que se llama Corre la Voz. Y ahí van a encontrar la historia de principio a fin. Y el único favor que les pedimos, corran la voz. Para que el mundo sepa que aquí hay una humanidad que se está levantando. Ya está Charlie, está Susan y está cada uno de los expositores. Y nosotros tenemos un sueño. Cuando arrancamos, porque aquí estoy yo, pero allá detrás de bambalinas está Alejandro, detrás de bambalinas está José Neiro, que son parte del equipo, y un día soñamos, hay muchas neuronas en el mundo y muchos locos como nosotros. Lo que pasa es que no hemos hecho la gran sinapsis. Salgamos a buscar a los locos para formar el gran manicomio. Oye, y llegamos al lugar como adecuado, encontramos a Miguel. Ahora, estos dos hombres representan la raíz ancestral que han luchado durante 500 años y no se cansan. Se nota la huelga, ¿no? Nosotros apenas comenzamos. Eso fue lo que le dijimos. Dentro de nuestro equipo hay indígenas que llevan 518 años luchando por sus derechos. Pero ya les dijimos, no es tirando piedras, no es enfrentándonos a la policía. Cambiemos la estrategia. Y ahorita me llevo la de Charlie Bay. Vamos a abrazar policías que da miedo en Colombia de ahora en adelante, cuando salgamos a las calles. Sí, y él dijo, lástima que no hay videos en español. Yo les prometo que vamos a montar muchos videos en español. Los locos estamos sueltos. Ahora, esta es la metáfora o la parábola de lo con lo que soñamos. Ser, ¿a qué le temen los gobiernos? A que seamos capaces de unirnos en un ideal por la vida. A eso le temen ellos. ¿Y cómo le temen? Este que está aquí puede ser cualquiera de nosotros, no importa el nombre, cualquiera, que levanta un ideal y lo lleva. Ese ideal se enfrenta a eso que nos asusta. ¡Buf! Pero yo quiero que ustedes lo vean. Aquí sus actos son la fuerza de esta transformación. Hemos venido a Europa para decirle
a la voz de la conciencia. Y en ese trajinar, eso fue lo que hicimos, sumar gente. Y no nos importaba si pensaba igual o no a nosotros. Nosotros íbamos por la conciencia de ese hombre y porque era un ser humano que quería un mundo mejor. Y las ideologías a un lado. No importa, no nos pueden dividir las ideologías. Tenemos que unirnos. Y ese es el mensaje central en el cual hemos ido construyendo esta esperanza de vida, no solo para Colombia. Quiero decirles que el movimiento está en América Latina. Y nosotros usábamos esta cadena. Y yo dije que la traería a Europa. Pero como un símbolo. Porque América Latina ya no tiene más cadenas. Nosotros las dejamos aquí. Y traemos, después de 518 años, un mensaje que despierte esto. Porque a lo que más le temen los gobiernos, definitivamente aprendimos, es al despertar de conciencia de los pueblos. Para que la vida, el ser humano, la familia, la naturaleza y el ambiente sean el fundamento activo y vivo de los gobiernos. Ya no queremos una simple democracia. La democracia tiene que evolucionar porque nosotros estamos luchando porque aparezcan los gobiernos de conciencia. Ese es nuestro ideal. Y trabajaremos incansablemente en todos los rincones del planeta para que algún día se dé. Y si por alguna circunstancia política, de guerra, aquí en Europa, de pronto no hay alimentos o lo que pase, yo quiero decirles que nosotros los latinos estamos albergando una esperanza para la humanidad. Sabemos que por legado ancestral nos toca a nosotros. Y lo tenemos claro. Y por eso venimos a decirle al mundo antiguo, desde el mundo moderno, que allá hay hombres que están luchando precisamente para albergar la tierra, el alimento y los hombres de conciencia que entiendan las señales en este proceso de transformación que está viviendo el planeta. Y ese mensaje está aquí. El cóndor. Dice una profecía de nuestros indígenas que el cóndor le daría alimento al águila. En la montaña madre de Colombia surgió una voz, sembrando espíritu de conciencia en los corazones de los colombianos. Hace 14 años, estamos trabajando por el despertar de conciencia. Jugando lágrimas, borrando el dolor. Recuerde que la alegría nace en el corazón, como el fuego se prende dentro del corazón. Porque nunca para la vida, porque siempre se está creando y recreando. Latinoamérica, que usted ama tanto, y él no se ha olvidado de su llanto. Latinoamérica, que usted quiere tanto, el momento que esperaba ha llegado. Porque queremos entregar ese mensaje, que hay un nuevo mundo, que hay una esperanza, que la esperanza la construimos nosotros. Tierra de mil colores, donde habita diferente diversidad de cultura. Así que no solamente la unidad de los pueblos ancestrales de América, sino la unidad de aquellos que viven en otros hemisferios del planeta y que queremos que haya un mundo nuevo, un nuevo amanecer. Somos hermanos de un millón. Eso venimos a decirles, que somos hermanos, ustedes y nosotros. Gracias, Europa. Gracias, España. Gracias, Cataluña. Gracias, Barcelona. Y gracias a ti por permitir que esta voz de la conciencia levante corazones y despierte conciencias. Únete a la voz de la conciencia, España. Y esta es la canción con la cual
Este mensaje que hemos construido entre todos, queremos dejarles a ustedes, las personas del antiguo continente. Hoy les entregamos nuestro amor, nuestro mensaje de esperanza, que seguiremos batallando en todos los lugares para decirle al hombre que hay una esperanza y un nuevo mañana. Miguel, a todos ustedes, a todo el equipo que está detrás de Bambalina y a todas las personas que nos han permitido humildemente entregar este pequeño grano de arena, muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad. Soy la voz de la conciencia. Gracias. Dame tu mano y canta conmigo. Ven, que a la esperanza hagas le han salido.